Los puntos de vista y las opiniones expresadas en este programa son de los participantes y no reflejan necesariamente las opiniones de BronxNet o sus colaboradores. Hola a todos, estamos en Diálogo Abierto. Soy Javier E. Gómez. Llega al Teatro Pregones, PRTT, la adaptación teatral de la popular novela literaria La Guaracha del Macho Camacho, del escritor Luis Rafael Sánchez. Hoy hablamos con la directora artística Rosalba Rolón y el director musical Desmar Guevara sobre cómo ha sido adaptar este reconocido libro a un musical de teatro y la premier mundial que está a la vuelta de la esquina. En la sección ¿Qué pasa en nuestra comunidad? BronxNet celebra su 25 aniversario. Además, siguen los eventos del mes de la hispanidad en el Bronx con un evento especial en Hostos Community College. También entérate de un evento especial de recaudación de fondos para becas de la Sociedad de la Herencia y la Cultura Dominicana. No te vayas, que comenzamos con un nuevo diálogo abierto. Soy negro, blanco, taino, mulato, caribeño, bueno, latinoamericano, dominicano. Arroz con huevo, tambor y mambo, soy sincero. Del pueblo no te miento, un chamaquito con un sueño que traigo herencia, sangre nueva, cosa buena. Guaguancó, bachata, reggaetón y plena, cosa buena. Pa' que baile la tía, está la abuela Teresa ahí. Hola a todos, soy Javier E. Gómez. En la sección ¿Qué pasa en nuestra comunidad? Nuestra cadena de televisión comunitaria BronxNet celebró su 25 aniversario con un almuerzo realizado en Marina del Rey. Durante el evento se rindió homenaje al expresidente del condado, Fernando Ferrer, y al presidente actual, Rubén Díaz Jr., por su aportación a la creación y crecimiento de BronxNet. Otros homenajeados fueron la senadora estatal Alessandra Biaggi, el asambleísta Jeffrey Dinowitz, y el director ejecutivo de BronxNet, Michael McNabb. También se rindió homenaje al fallecido veterano del ejército, el doctor Roscoe Brown, quien ayudó a que el Bronx tuviera su primera cadena de televisión comunitaria. BronxNet fue creado hace 25 años para que la comunidad del Bronx pudiera contar sus historias que no estaban siendo contadas por la televisión comercial. Desde ese entonces, cientos de profesionales de las comunicaciones han tenido aquí sus inicios, incluyendo Darlene Rodríguez, presentadora de noticias en NBC y anfitriona del almuerzo de aniversario. Actualmente, BronxNet tiene 4 canales de cable televisión y 3 estudios, uno en Lehman College, oeste del Bronx, otro en Mercy College, en el este del Bronx, y uno en el sur del Bronx, que abrirá próximamente. Diálogo Abierto es el segundo programa que lleva más tiempo en BronxNet con 24 años en el aire. El programa fue creado en septiembre de 1995 por la maestra de escuela Glenys Enríquez. Felicitaciones a todo el equipo de BronxNet y nuestras gracias a ustedes, nuestro público, por sintonizarnos cada semana. Por otro lado, continúan las conmemoraciones del Mes de la Herencia Hispana. Esta vez fue en Hostos Community College, donde se rindió homenaje a líderes comunitarios que trabajan por mejorar al Bronx y a la comunidad hispana. Los galardonados incluyeron al ex concejal Guillermo Linares, presidente de la Corporación de Servicios para la Educación Superior, y Connie Morales, abogada y funcionaria electa de la Corte Civil del Bronx. Funcionarios del colegio dijeron que es importante reconocer a los líderes destacados, ya que son un ejemplo a seguir por estas y nuevas generaciones. Y para terminar, la Sociedad de la Herencia y la Cultura Dominicana celebró su tercer concierto anual, Patrimonio, con motivo del Mes de la Hispanidad. Esto fue en los salones de conciertos de Carnegie Hall en Manhattan. Los homenajeados incluyeron a Yulisa Reynoso, ex embajadora de Uruguay ante las Naciones Unidas, y Ramón Talash Jr., médico internista e hijo del doctor Ramón Talash. La invitada especial fue la violinista y activista dominicana Aisha Sayed, quien brindó un concierto. La actividad también recaudó fondos para becas. Para más información sobre los programas de ayuda estudiantil y otros eventos, visita la página Twitter o Facebook de la organización. Esto es todo por hoy en ¿Qué pasa en nuestra comunidad? Para ver esta y otras noticias comunitarias ampliadas, visita el portal bronxnet.org. Al regresar, llega al Teatro Pregones, PRTT, la premier mundial del musical basado en la novela La Guaracha del Macho Camacho, de Luis Rafael Sánchez. No te lo pierdas. We'll be right back.
Bienvenidos, estamos en Diálogo Abierto. La guaracha del Macho Camacho es una conocida novela del escritor puertorriqueño Luis Rafael Sánchez, publicada por primera vez en Argentina en 1976. Ahora, 43 años después de su publicación, la novela se convierte en una esperada obra de teatro musical en pregones. Para hablarnos de esta premier mundial y los retos de adaptar la guaracha del Macho Camacho a las tablas, damos la bienvenida a Rosalba Rolón, directora artística, y Desmar Guevara, director musical, ambos de Teatro Pregones. ¡Bienvenidos! Muchas gracias, Javier. Gracias por tenernos. Sé que están trabajando a todo vapor. Incluso no pudieron llegar al estudio, por eso me están atendiendo desde su oficina. Así mismo. Así mismo. Desmar bajó del estudio de grabación y yo estoy aquí rodeada de lo que me espera para el resto del día. Arranquemos de entrada. ¿Qué responsabilidad sienten al adaptar a la escena teatral esta novela de Luis Rafael Sánchez? Bueno, los dos tenemos una gran responsabilidad. Desmar hablará de la suya, porque estamos hablando de un trabajo icónico, ¿no?, en la literatura puertorriqueña, que se traduce a la literatura caribeña, la cual se traduce a la literatura latinoamericana, en el sentido de que ha tenido un impacto realmente transnacional, e incluso en España y en otros países. Y hemos estado entendiendo la responsabilidad inmensa que eso significa, una novela de la cual se han escrito varias tesis, de las cuales han habido comisiones para tratar de entender la musicalidad de esa literatura, pero a la misma vez no es un libreto de teatro musical para nada, es una novela. En su momento, puntualizó y llevó el foco hacia la experimentación literaria, ¿no? Así que para nosotros fue el reto principal, ha sido cómo se traduce esto a teatro, y con la bendición del autor lo estamos haciendo un trabajo muy duro, precisamente por toda la documentación amplia que hay alrededor de la novela y todo lo que se ha publicado acerca, todo lo que se ha desmenuzado en los círculos literarios esta novela. Así que estamos un poco frente a un caudal de información, lo cual es por una parte una bendición que tenemos todos esos recursos y a la misma vez un reto, porque tenemos que responder por lo que se hace en el escenario. Para las personas que no conozcan La guaracha del Macho Camacho, ¿de qué trata la novela original? Bueno, eso es una pregunta interesante porque trata de muchas cosas, según lo hemos discutido nosotros internamente con el autor. Pero la novela realmente es un retrato en la década de los 70, realmente es una fotografía de los distintos círculos de acción sociales en la isla de Puerto Rico, en los distintos círculos políticos, en la relación entre los personajes y cómo este género musical de la guaracha, en este caso, como lo vino a hacer muchos años después el rap o el hip hop, ¿verdad? La mera introducción de un género musical distinto en los círculos sociales de la isla generó una serie de conductas, de detractores, reveló las distintas pasiones de los distintos círculos sociales en la isla. Unos círculos sociales, algunos muy enajenados, otros muy, muy anclados en los ritmos populares. Pero nada, es una especie de desenmascarar quiénes somos y es una placa de rayos X de nuestra puertorriqueñidad, que a la misma vez en su particularidad es inmensamente el reflejo como un espejo de la latinoamericanidad. Desmar, la novela original, gran parte de la novela original se desarrolla en una congestión de tránsito donde todo el mundo tiene sus radios encendidos, entonces de repente suena la guaracha del Macho Camacho, que es la canción del momento, y todo el mundo se olvida de los problemas. Y todo es feliz, así, de la nada. A nivel musical, en esta adaptación teatral, ¿cuál es tu acercamiento en lenguaje musical a esta pieza? Bueno, ahí yo me
me tuve que sentar y leer la novela de nuevo y consultar con Rosalba y con varias personas, y decidí pues mantenerme en lo que era lo que es la música de esa época. Y tengo en la obra, van a escuchar disco music, van a escuchar rock music, van a escuchar guarachas, van a escuchar boleros. Pero básicamente es lo que yo me recuerdo cuando me crié en Puerto Rico, en el tapón. Leo la novela, me recuerdo el tapón de la 65 Infantería del Expreso Trujillo Alto, que era donde siempre lo tomábamos nosotros. Y había alguien que escuchaba Radio Rock, había otra gente que oía Radio Voz, otra gente oía Kaku 105. Y ese es el sound design que yo tengo en la cabeza cuando estoy trabajando en la obra. Es la banda sonora de Puerto Rico, ¿no? DJ, de Munchado, de WKQ, Radio Reloj, todo eso que no, si uno se remonta al pasado, pues es interesante lo que escuchábamos nosotros en los carros de diferente gente en el tapón. Para el público, y a la misma vez, tener el reto que tú tienes de que por primera vez la lírica de la guaracha en la novela por primera vez va a tener música. La guaracha en sí, que es, la guaracha se titula La vida es una cosa fenomenal. Y está en la novela hacia el final y en la novela también hacia el principio. Así que nunca se ha compuesto y tenemos el honor de mantener honor y la responsabilidad de componer la guaracha del... Ya se hizo, sí, ya está, pero no la quiero tocar hasta que... La novela es muy popular y gusta mucho y la mayoría de las personas que la leen de inmediato dicen... esto puede ser una obra de teatro, esto puede ser una película de cine. ¿Por qué ustedes eligieron contarla a modo de una obra de teatro musical? ¿Se puede contar esta historia sin música? ¿O con una sola canción? Sí, pienso que sí. Es posible. Sí. De hecho, hubo un experimento en Puerto Rico, no de teatro, pero se hizo en un teatro hace un par de años atrás, en donde... unos estudiantes y también artistas del medio en Puerto Rico se reunieron para leer la guaracha en grupo, de principio a fin, a través de varias horas. Pero nuestro fuerte, nuestra experiencia, nuestra destreza es en contar los cuentos de la vida, ¿no? De manera musical, lo hemos venido haciendo ya por 40 años y Desmar se unió a nosotros hace unos 20 y pico de años también. Y desde entonces ha estado creando todo un récord, ¿no? de música para teatro. Entonces la guaracha, el mismo título nos llevaba a ese ritmo. Y quiero darle crédito a mis conversaciones iniciales con Miriam Colón, que fue cuando empezamos ella y yo a coquetear con la idea, antes de hablar con Luis Rafael, con el autor. Creo que para nosotros no había otra salida, había que crearlo en teatro musical. Luis Rafael Sánchez es un autor muy selectivo con cómo se utilizan sus trabajos. Incluso una de sus obras más emblemáticas, La Pasión según Antígona Pérez, él la ha autorizado muy pocas veces para representar, incluso en Nueva York, que yo recuerde, solo dos veces. El Teatro Rodante puertorriqueño y una producción en repertorio español hace como 20 años. Ustedes en Pregones representaron una vez con mucho éxito Quíntuples, otra de sus obras maestras. ¿Cómo se le acercaron a él para que autorizara la adaptación teatral de La Guaracha del Macho Camacho? Bueno, tenemos la gran suerte y el gran honor de conocerlo hace muchos, muchos años. Sabrás que de la vida, ¿no? Rafael Sánchez fue mi primer maestro de español en la Universidad de Puerto Rico cuando entré en mi primer año. Entonces lo conozco desde entonces. Y Alban Colón, nuestro director asociado, trabajó con Luis Rafael en teatro universitario cuando él estaba en la universidad. O sea, que son muchas décadas de relación y una amistad bonita. Además, hace unos 6 o 7 años atrás, no recuerdo exactamente cuándo, nosotros le honramos a él como uno de nuestros master artists e hicimos una lectura de Antígona Pérez, de una de sus piezas. Con Quíntuple, pues él ha autorizado solamente a 4 o 5 compañías alrededor del mundo. Nosotros fuimos una de ellas, así que hemos tenido una relación tanto de amistad como profesional, de mucho respeto,
y pues lo adoramos. Es un hombre de una inteligencia profunda, de una cultura amplia. Y cuando le dije un día cuánto me gustaría, no era yo la primera que se lo decía, se lo vienen diciendo de mucho, desde que la escribió. Se fue, ese día se fue y me envió luego una carta escrita a mano por correo, muy hermosa, diciendo, bueno, la generación nuestra se acuerda de esto, por este medio te doy el sí, que era como en nuestra juventud, la gente coqueteaba, ¿no? Sí, y te doy el sí, me voy contigo. Y tan hermoso, la próxima reunión después de eso fue con Miriam en el Teatro Rodante Puertorriqueño, por eso la vamos a también estrenar allá, porque la soñábamos en ese espacio, en Manhattan, y tuvimos una reunión muy bella esa tarde con él, y desde entonces hemos estado descubriendo cuántas instancias han habido a través de los distintos países latinoamericanos y en España, en Portugal también, de gente que quiere, que ha querido traducir este trabajo, pero se siente muy cómodo, tenemos una relación muy bella, y ojalá que esto inspire a otras traducciones de su trabajo. Lo lindo de esto, te quiero decir, que cuando yo le dije, mira Luis Rafael, tengo entre mí un monstruo, tengo que adaptar tu novela, que eso es como algo muy amenazante, ¿no? Muy, muy, muy difícil para entrar en ese mundo, y tengo que escoger, hay cosas que no lo puedo poner todo. Así que me dio toda la libertad. Seguimos hablando de La Guaracha del Macho Camacho y su premier mundial como obra de teatro en Pregones después de la pausa. Gracias por quedarse con nosotros. Y él me un dice, sueño mi hecho realidad. Amiga, así describen los fanáticos de la novela. Seguimos la hablando de La Guaracha, el escritor Luis Rafael Sánchez, a la premier mundial de la adaptación teatral de la obra que se llevará a cabo en Teatro Pregones. Seguimos dialogando con Rosalba Rolón y Desmar Guevara, directora artística y director musical en el teatro, respectivamente, sobre el proceso de adaptar a la escena como un musical, lo que muchos consideran es una de las obras maestras de la literatura caribeña y latinoamericana. Rosalba, Desmar, ¿cuán envuelto ha estado Luis Rafael Sánchez en este proceso de adaptación? Bueno, realmente él ha sido... Semanalmente se comunica. Sí, nos comunicamos con él y es un sueño trabajar con él porque él espera, o sea, él me dice, me llamas, me cuentas, me mantienes al día, pero no se te ocurra pedirme permiso. Eso fue lo que me dijo como un padre, no regañándome, porque al principio yo decía, mira, quiero hacer esto, me interesa hacer esto, y me dijo, no, tú eres dueña de este trabajo, y es tan bello poder trabajar con alguien que respeta nuestras decisiones de esa manera. Hace 2 semanas lo llamé, entonces me dice, ¿cómo va todo? Le cuento, y le dije, te quiero cantar una canción, y le canté una de las canciones que Desmar compuso en el teléfono, y él me dice, me has hecho muy feliz, me has devuelto 10 años de vida. Pero eso es todo, él está en un modo receptivo, y me advirtió que cuando venga, le dije, me tienes muy nerviosa, cuando tú vengas yo quiero que tú ames lo que estamos haciendo, obviamente. Y él me dice, yo no voy a juzgar, yo voy a recibir. Es que es un hombre muy, muy, según de estricto es, una vez él toma la decisión de que va a colaborar, realmente es un gran colaborador. He tenido que tomar algunas decisiones estéticas y se las he dicho, le dije, no, no sé si vas a estar completamente de acuerdo, y me dice, yo no tengo que estar de acuerdo con nada, es decir, esto es teatro, esto es novela. Entonces, él está sencillamente muy, muy feliz también, porque era un sueño de Miriam el poder realizar esto. Desmar es el primer compositor de La Vida es una Cosa Fenomenal, lo cual él cuando lo conoció se lo dijo, maestro. No te imaginé que iba a tener el honor de escribir La Guaracha Macho Camacho. ¿Por qué? Así que, bueno, nada, tenemos una linda relación con él. ¿Por qué ustedes creen que es importante contar esta historia de La Guaracha del Macho Camacho, específicamente en este momento en la historia?
Una gran pregunta, Javier, una gran pregunta. Si no pusiéramos en el programa que esto pasó en el 1975, nadie pensaría que fue entonces, pensaría que fue la semana pasada. O sea, no, en inglés se le dice timeless, no, no tiene, es completamente relevante. La dinámica social que existe en esta novela, en esta pieza de literatura, la relevancia a hoy es completa. Incluso te digo que cuando la presentamos, la hemos estado presentando unos pedacitos, ¿no? En el verano, en nuestro Stage Garden Rumba Project, por todo el Bronx. Entonces, la gente nos decía, pero mira, ¿por qué ese personaje se llama de esta manera y no de este? Que, por ejemplo, no se llama Trump, o se llama con los personajes que conocemos, ¿no? Ahora mismo en la política y en los ámbitos sociales. Y le decíamos, ¿por qué esto no se escribió ahora? Esto se escribió hace 40 años. Y eran incrédulos por la relevancia. ¿Qué mensaje? Por eso es que De Mar insistió en que la música nos anclara en esa década para que las personas también pudieran, en cierta manera, tanto disfrutarla como ver un poco de historia y de cómo nos relacionamos con eso al día de hoy, en el 2019. ¿Qué mensaje quieren llevar ustedes con esta apuesta? Bueno, yo en lo personal, cuando le hablo a los músicos que estoy usando, son excelentes músicos, tengo bendecido con la orquesta. Yo les dije que se leyeran la novela, porque casi todos la leyeron. Y el mensaje que me gusta hablar cuando reflexiono con ellos es de si hemos crecido como sociedad desde hace 50 años a lo que estamos viviendo ahora, qué ha sucedido, si ha habido un progreso o si estamos estancados, si nos echamos para atrás. Uh-huh. Y eso hay que, cuando la veamos, tenemos que reflexionar en eso y ver cómo podemos arreglarnos a nosotros. ¿Hay mucha diferencia entre la trama de la novela y la adaptación teatral? Mira, esta es una novela muy interesante porque cuando hablamos de trama, es una novela que contiene muchos pedazos de vidas, de individuos, de mujeres, de hombres, de niños, en pedacitos, y lo va alternando como un zigzag, no es como una costura enorme, y al final terminamos con esta historia. Entonces, yo elegí seguir ese ritmo de la novela, decidí que también íbamos a ir en esa especie de pedacitos durante la novela. Así que lo que vamos a ver es una serie de retratos de distintos aspectos de personalidades y de personajes en Puerto Rico. El político, ¿no? La señora que chismosa, que está mirando por la ventana todo el tiempo, mirando lo que hacen los vecinos, la señora, la mujer de sociedad, que trata de ignorar todo lo que está pasando a su alrededor. Es decir, hay una, el joven que está completamente enajenado, ¿no? De lo que pasa a su alrededor, a pesar de que hay un movimiento estudiantil, universitario, a pesar de que un pueblo se está levantando. Entonces tenemos estos personajes específicos que cambian, es decir, que tenemos la compañía cambia de personajes en el escenario frente al público, es decir, es pueblo, es la voz del pueblo, esa voz antagónica y que va creando una fuerza mientras ellos mismos se transforman en los personajes que algunos de ellos tratan de impedir que esas fuerzas progresen. Pero, por supuesto, sabemos que en muchos casos no lo han logrado. Entonces, vamos a ver eso. Es una serie de retratos musicalizados y hablados y en conexión el uno con el otro que entran y salen de la voz del pueblo. Esta premier mundial es del 15 de noviembre al 15 de diciembre del 2020 en Pregones, ¿correcto?
ahora de este mes, del 19. En el Teatro Rodante. En el Teatro Rodante puertorriqueño, en Manhattan. Ustedes saben que tenemos dos espacios, uno es acá en el Bronx, y tenemos también nuestro otro teatro, que fue el que fundó Miriam Colón, que ahora somos uno, en la 47, en Manhattan. Pero las personas que viven aquí en el Bronx, por supuesto, pueden venir a Pregones a buscar su boleto y a buscar información. ¿Hay alguna temporada de que extiendan la temporada, chicos? Tal vez es muy prematuro de mi parte preguntar. Bueno, ahora mismo son 5 semanas de corrida. No, pero muy bien, gracias por preguntar. De hecho, son 5 semanas de corrida y luego tenemos que detenerla porque tenemos ya otros proyectos que van a continuar en nuestros teatros. Entonces, lo que sí estamos mirando es el calendario de la temporada que viene para reponer la pieza. Desmar, ustedes en Teatro Pregones yo diría que en este momento los líderes en desarrollar teatro musical latino en el estado de Nueva York. Han hecho trabajo extraordinario con Rosa Roja, con Dani Rivera, la producción de Aloha Boricua sobre la experiencia puertorriqueña migrante en Hawái, bellamente musicalizados, y si sigo la lista no termino. ¿Cuál es la importancia de seguir cultivando la comedia musical o el teatro musical como un género latino que puede contar historias? Bueno, wow, tremenda pregunta. La importancia que yo le veo, pues, en el ambiente de la música, a veces muchos músicos que he traído para acá, pues, se han interesado y lo están haciendo ahora con otras compañías. Y para mí, pues, sería que se extienda, que más compañías, pues, lo tomen, esa iniciativa de crear más teatro musical latino y crear las producciones de nosotros son importantes, como lo fue A Like La Edad hace varios años. Fue muy importante, nosotros hicimos esa obra off Broadway totalmente básica, la mayoría puertorriqueña, pero era más bien latina, ¿sabes? Y eso tenemos que seguir haciéndolo porque en otros mercados a veces se nos cierran las puertas. Yo creo que nosotros podemos crear nuestro propio mercado, que lo estamos haciendo, o sea, no es que no lo hemos hecho, lo estamos haciendo. Y seguir continuar. Y con una estética propia, es decir, no es la fórmula de teatro musical convencional, es una estética propia. Nosotros somos gente muy musical, los puertorriqueños, los dominicanos, los cubanos, latinoamericanos, somos gente muy musical, así que en cierta medida es una manera muy lógica de contar nuestras historias y en este caso, algo que es muy puertorriqueño, muy específico, tiene una implicación universal a la misma vez, o sea, que conecta con toda nuestra familia latinoamericana y de hecho en la compañía, en la producción, somos puertorriqueños y dominicanos. tenemos dos actrices dominicanas maravillosas, una de nuestras diseñadoras es peruana, o sea, uno de nuestros músicos es venezolano, tenemos una ensalada preciosa. Gracias, Rosalba. Gracias, Desmar, por acompañarnos el día de hoy. Mucha suerte con esta Premier Mundial. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo por hoy, pero gracias por su sintonía. Para ver esta y otras ediciones de Diálogo Abierto y otros programas de BronxNet, visita el portal bronxnet.org. Allí también puedes compartirlos con otras personas a través de las redes sociales. Recuerda además hacernos llegar tus preguntas e ideas de temas para el programa. Nos vemos en la próxima edición de Diálogo Abierto. Hasta entonces. We'll be right back.